Bom dia a todos. Sejam bem-vindos neste segundo dia do terceiro Congresso Euro-Americano de Direito de Família, uma parceria da Academia Euro-Americana de Direito da Família com a Associação dos Advogados de São Paulo e o apoio da IBDFAM. Peço a todos que deixem seus celulares no modo silencioso para o bom andamento deste nosso encontro. Vamos então para o nosso primeiro painel com o tema Sucessões Nacionais e Internacionais. Chamo para compor a mesa o Dr. Oscar Requeiro, Dra. Lola Lopes Muelas, Dr. Luz Calvo, Dr. Euclides Benedito de Oliveira, Dr. José Fernando Simão e Dra. Carmen Varela, que será a coordenadora deste painel. Sejam todos bem-vindos. Bom dia. Bom, nesse painel estão o Dr. Oscar Requeijo, que é professor adjunto de Direito Civil, Família e Sucessões, na Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires, membro nos Congressos Mundiais de Direito de Família realizados em Barcelona, Caracas, Panamá, El Salvador, Mendoza, etc. Também assistente em diversos congressos nacionais e internacionais em la matéria. La doctora Lola López Muelas es experta en Derecho de Familia e Internacional de Familia, coordinadora de la sección de Derecho de Familia del Colegio de Abogados de Murcia, socio fundador y presidente de la Asociación Española de Abogados Colaborativos de Familia, miembro de la International Academy of Family Lawyers, de la Asociación Española de Derecho de Familia, de la Academia Euroamericana de Derecho de Familia y de la Asociación Española para la Protección del Menor. La doctora Luz Calvo es catedrática de Derecho Privado, materia que comprende familia, sociedad conyugal y sucesiones en la Universidad de la República de Uruguay y en la Universidad de la Empresa. Trabaja como abogada particular, es socia y fundadora de un estudio jurídico especializado en la materia. O Dr. Euclides Benedito de Oliveira é advogado e consultor jurídico em São Paulo na área de família e sucessões. Foi promotor de justiça e juiz de direito. Desembargador aposentado do Tribunal de Justiça de São Paulo. Doutor em Direito Civil pela Faculdade de Direito da USP. Autor de obras jurídicas como Inventário e Partilha, Separação e Divórcio, União Estável e outras. O Dr. José Fernando Simão é livre docente, doutor e mestre em Direito Civil pela Universidade de São Paulo. Professor associado do Departamento de Direito Civil da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. E a coordenadora, doutora Carmen Varela, abogada e mediadora, sócia fundadora, sócia diretora do Departamento de Direito de Família de Círculo Legal, com sede em Barcelona. É vice-presidente da Associação de Abogados Colaborativos de Família, tesoureira da Associação Profissional contra a Sustração Internacional de Menores em Espanha, membro da Academia Euroamericana de Direito de Família, da AEAFA, da SCAF e de REUNIT. É professora do Máster de Família e Infância na Universidade de Barcelona, mentora de Derecho de Familia del Colegio de Abogados de Barcelona y colaboradora de la Universidad Oberta de Cataluña. También participa activamente en las redes sociales, siendo autora de un blog dedicado al Derecho de Familia y creadora y administradora del grupo denominado Derecho de Familia de la red profesional LinkedIn, al que actualmente pertenecen 12.000 abogados, jueces y profesionales especializados en Derecho de Familia de España y Sudamérica. Buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a la Academia por invitarnos a participar. Soy abogada en Barcelona, me perdonarán si hago una pequeña referencia a los nuevos muertos que hemos tenido en el atentado en Cambrils y en Reus. Y bueno, es lo que tenemos hoy en día y la vida continúa, pero sí que quería hacer una pequeñita referencia porque esta mañana hemos tenido más muertos en los otros dos atentados. Dicho esto, intentaré como coordinadora ser estricta con el tiempo. Y sin más, cedo la palabra al primer interviniente, que es Oscar Requeijo.
Buenos días. ¿Habla? ¿No? Hola, ahora sí. Ante todo quiero agradecer la oportunidad de poder dirigirle la palabra en esta ocasión a las autoridades de la academia y un especial agradecimiento a los que nos han hecho sentir como si estuviéramos en nuestra casa, y esos son aquellos que han colaborado y trabajado para que esto pudiera realizarse. El tema que nos ocupa, que es la legítima, es un tema por demás polémico y conflictivo, atento que respecto a la misma existen diversas posiciones, desde aquellas que realmente reconocen la necesidad de que algunos herederos tengan una porción de la herencia o de los bienes, y aquellos que consideran que con otros institutos del derecho de familia también podría estar protegida la familia sin necesidad de establecer cuotas estrictas para determinados herederos. Por supuesto que en el tema subyace una cuestión económica que es fundamento de la sucesión, porque cuando hablamos de legítima, en el fondo está el derecho de propiedad subyacente en la cuestión, porque si nosotros estuviéramos en cualquiera de los sistemas anteriores al Código Civil francés, el problema no lo tendríamos y el derecho sucesorio estaría adaptado a la condición económica que en ese momento imperara. Por ejemplo, si estuviéramos en la época del feudalismo, el derecho sucesorio establecería el sistema de mayorazgo, con lo cual la transmisión de los bienes pasa a pocas manos. El tema es que a partir del Código Civil francés, la propiedad que está en juego aquí pasa a varias manos. La concepción económica, al cambiar, también cambia el sustrato del derecho sucesorio en los códigos tributarios del Código Civil francés. La autonomía de la voluntad es uno de los principios cardinales que rigen la cuestión y le permite al causante disponer de sus bienes en todo o en parte para después de su muerte con atención a las formalidades que establece cada legislación a través del testamento. Pero frente a esta autonomía de la voluntad y al derecho de propiedad como un concepto irrestricto, es decir, el derecho de propiedad reconocido a la persona para poder disponer de sus bienes como quiera, tiene como contrapartida otro principio cardinal, que es el que funciona en esta materia que nos ocupa, que es la protección familiar. En el tema de aquellos que han sido considerados legitimarios, o se han establecido como legitimarios, tenemos primero el principio que son aquellos que reconocen un vínculo de sangre con el causante o un vínculo matrimonial. Es decir, se establece en favor de los descendientes, los ascendientes y el cónyuge. No voy a entrar en la evolución que ha tenido el cónyuge para ser legitimario, pero con el correr del tiempo
han aparecido otras situaciones en las cuales también podríamos estar frente a un legitimario. En el derecho argentino, es decir, con lo que acabo de decir, los colaterales pareciera que quedan afuera de la posibilidad de legítima. Sin embargo, en el derecho argentino, el instituto de la no era viuda sin hijos, que se le reconoce una cuarta parte de la sucesión que le correspondiera al marido, de los bienes que le correspondiera al marido, en la sucesión de sus padres, nos pone frente a una posibilidad de que tengamos un legitimario dentro de los colaterales. ¿Cómo? Si nosotros estemos en cualquiera de las hipótesis, antes de la igualación de los hijos en cuanto a los derechos hereditarios o después. Si el hijo tiene 4/5 de la herencia en la sucesión de sus padres o, como legítima, y el cónyuge le corresponde 1/4 de esos 4/5, al cónyuge le corresponde 1/5. Ahora, ¿qué naturaleza jurídica tiene el quinto? Si el quinto se toma como una cuota parte de los bienes que el marido hubiera recibido de la sucesión de sus padres, estaba en presencia de un legitimario. Sin embargo, luego de una larga discusión entre si era un legitimario, si era un legitimario no heredero o si era un legatario, se estableció que fuera un legatario de cuota y no un heredero. Con respecto a los hijos, también vamos a ver en nuestros derechos una evolución a partir de la igualación de derechos entre los hijos matrimoniales y aquellos habidos fuera del matrimonio, que era una forma de discriminar la porción de la herencia que podían recibir unos y otros, y que hoy está, al haberlos igualado, esa discusión ya no se da en nuestros derechos. Pero la filiación no se agota solamente en la filiación de los hijos habidos dentro del matrimonio o fuera de él, sino que también tenemos, por otro lado, la adopción plena, pero sobre todo, ¿qué sucede con los hijos concebidos por técnicas de fertilización asistida? En este campo, si la procreación se produce por técnicas de fertilización asistida y el hijo nace luego de la muerte del causante, y este ha prestado conformidad expresa para esa filiación, lo que tenemos que ver es si ese hijo hereda o no hereda, porque el primer principio es que el heredero debe existir al tiempo de la transmisión hereditaria, salvo que naciese dentro de los plazos, dentro de la filiación, los plazos legales de los 300 días posteriores en el caso de que fuera la filiación derivada de una filiación natural. Pero en las técnicas de reproducción asistida nos presenta el problema si a ese hijo le vamos a reconocer el derecho a heredar o no se lo vamos a reconocer. Si lo ponemos en la postura de que debe existir al tiempo de la transmisión, el heredero, no se lo van a reconocer. Sin embargo, hay diferencias en algunos derechos y en algunos autores en cuanto a la consideración de este tema. Otro
de los temas que vemos en nuestro derecho es que este derecho de propiedad en vida del causante pareciera ser irrestricto. Es decir, el causante en vida podría disponer libremente de todos sus bienes, puesto que en la herencia entran los bienes dejados, no la totalidad de los bienes. Sin embargo, en protección a esta cuotaparte asignada a determinados herederos, no todos los actos realizados, sea a título oneroso o gratuito, durante la vida del causante, son válidos. Puede ser que, en función de la protección de la legítima, los actos realizados a título oneroso o realizados a título gratuito fuesen revisables. Aun cuando el principio fuese que lo donado durante el matrimonio se considerase un adelanto de herencia, los actos realizados a título oneroso durante el matrimonio también podrían esconder una donación cuando la venta se realiza con un heredero forzoso que aún cualquiera sea el sistema o la modalidad en que se realice, venta con reserva de usufructo, aun cuando la nuda propiedad el heredero la toma después de la muerte del causante, lo cierto es que lo que ha encerrado es una posibilidad de burla o fraude a la legítima. Uno de los problemas, entonces, es la protección familiar. ¿A qué familia se refiere? ¿Solamente es la familia legítima, la familia natural, la adoptiva, la habida por otras técnicas, o este es un concepto abierto y que podría abrir a otras posibilidades? El concepto de legítima, que en general en todos los derechos y en el nuestro, el derecho argentino también existe, es considerar la legítima como una parte de la herencia o de los bienes de la cual el heredero no puede ser privado sin justa causa de desheredación o indignidad. Olvidaba un aspecto en cuanto a qué familia. En el concepto de qué familia tenemos que ver las uniones convivenciales y las uniones de hecho. Cuando hay diversidad de tratamiento en las uniones de hecho, porque en algunas legislaciones la unión de hecho puede llegar a ser matrimonio por equiparación, como por ejemplo el caso de Bolivia, en el cual los cónyuges tienen la totalidad de los derechos que tendría la familia legítima, es decir, la familia constituida a partir de un matrimonio. Pero hay en las nuevas formas familiares, la unión de hecho, por ejemplo, nuestro derecho, no reconoce vocación hereditaria en el otro. O sea que la única manera es el testamento, es testar a favor del otro, porque no tiene vocación hereditaria, no hay vocación hereditaria recíproca entre los componentes. Decía que se la ha considerado una porción de la herencia, una porción de los bienes. Esto trajo otra polémica con respecto a qué es la legítima y qué es lo que tiene que hacer el heredero. Sí, ya termino. Si yo la considero una porción de la herencia, el heredero tiene que ser un heredero aceptante.
porque si no acepta, no recibe la legítima. Si yo la considero una porción de los bienes, que eso deriva de la concepción germánica, entonces el heredero podría renunciar a la herencia y recibir la legítima, porque la legítima es una porción de los bienes y no de la herencia. Entonces no necesita ser heredero para poder hacerse la legítima. Sin embargo, nuestro derecho ante esa discusión se ha sostenido que es una porción de la herencia. Pero otras formas de disponibilidad han aparecido recientemente, como por ejemplo el caso del fideicomiso. En esta disposición que puede realizar el causante, ya no se limita solamente a los contratos que pudiese realizar con un heredero forzoso, como por ejemplo el contrato de venta, bueno, un heredero forzoso que no fuese el cónyuge, porque en el cónyuge las prohibiciones contractuales hace que no pueda existir donaciones entre ellos o ventas entre ellos a los efectos de asegurar la intangibilidad de la masa societaria. Pero en el caso del fideicomiso se le autoriza al fideicomitente a designar herederos sucesivos. Es decir, hay un fiduciario que es el que recibe el primer término, porque el fideicomiso comporta la transmisión de la totalidad de la propiedad de los bienes a el fideicomitente con cargo de que luego se los entregue al fideicomisario. Es decir, el fideicomisario viene a terminar de ser el verdadero heredero, con lo cual el causante a través del fideicomiso lo que hace es establecer la sustitución de heredero permitida, es decir, establecerle un heredero al heredero. Pero frente a esta posibilidad de que el fideicomiso comporte la totalidad de los bienes, por ejemplo, después me corregirán mis colegas, en la legislación brasileña el fideicomiso no puede exceder la mitad de los bienes, puesto que la legítima para todos los casos aquí es de la mitad. Sin embargo, en el tiempo también nosotros hemos tenido modificaciones en cuanto al porcentaje de la legítima. Es decir, nosotros hemos tenido 4/5 para los descendientes, 2/3 para los ascendientes y 1/2 para el cónyuge. Hoy tenemos en el derecho argentino 2/3 para los descendientes, 1/2 para los ascendientes y 1/2 para el cónyuge. Ahora yo me pregunto, ¿cuál es la pauta en virtud de la cual se considera protegida la familia con determinado porcentaje? Es decir, ¿cómo protegíamos la familia cuando estaba establecido 4/5 y cómo se protege la familia o se desprotege al haberla bajado a 2/3? Esta fijación de la cuota parte es uno de los motivos de discusión en nuestro derecho, porque se considera que más allá de la porción que nosotros establezcamos, en realidad podríamos resolver el problema de la protección familiar a través de otros institutos, como por ejemplo los que sostienen que no debiera existir la legítima, puesto que la protección familiar se podría realizar por vía alimentaria, es decir, por los alimentos. Bueno, no me voy a extender mucho más, solamente quería decir que el tratamiento de este tema siempre va a tener en contraposición qué concepto tenemos de protección familiar frente al concepto irrestricto del derecho de propiedad. Estos dos derechos
que juegan en la cuestión hace que muchos consideren que el derecho de propiedad debe ser absolutamente irrestricto, como es el common law, y otros consideran que no, que la cuota parte que se fija verdaderamente protege a la familia. Esta es la pregunta que queda pendiente. ¿Protege a la familia y con qué cantidad se la protege más o menos? Muchas gracias. Bueno, agradeciendo a Óscar que no me haya hecho sacar la tarjeta roja, a ver si mi querida Lola López Muela se porta tan bien y es tan respetuosa con el tiempo, y le concedo la palabra. Muchas gracias, Carmen. Bueno, en primer lugar, quiero dar las gracias a la Academia, a su presidenta Zulema, y sobre todo también a los organizadores de este evento, a Paulo, a Casio y a Adriana, porque los que a veces nos hemos encargado de organizar algún evento similar, sabemos el esfuerzo que cuesta que esto funcione como está funcionando, y os doy de verdad la enhorabuena. Por otra parte, también comparto el sentimiento de mi compañera Carmen, de cómo estamos los españoles que estamos aquí, que somos muchos, de cómo estamos hoy. Es muy complicado y la verdad que estamos bastante afectados de lo que está pasando en España, y nosotros encontrarnos tan lejos, porque la gente tiene miedo y hay que entenderlo. Bien, yo agradezco mucho que se me haya invitado, pero no agradezco que se me haya dado solo 20 minutos, porque en 20 minutos una materia así es prácticamente imposible. ¿Cómo voy a explicar yo en 20 minutos cuál es la legítima en derecho español y el derecho de sucesiones? Es imposible. Bien, que un esquema para que por lo menos me podáis ir siguiendo. Yo me lo he puesto encima de la mesa, porque si no me pongo el esquema me voy y entonces no lo sigo. Por lo menos para que se os queden unas ideas claras de cuál es la legítima en derecho español. Voy a proporcionar la ponencia por escrito para que todos la podáis tener mucho más amplia y podáis consultarla. ¿De acuerdo? Pero voy a ser muy breve, no me puedo detener en artículos y no me puedo, si quiero, en 20 minutos que me ha dado Carmen, poder exponer un poco todo el funcionamiento, pero quiero hablar por lo menos las ideas claras que sí que se os queden. Bien. ¿Es el sistema español un sistema de legítimas? Sí, lo es. El artículo 806 de nuestro Código Civil establece que la legítima es la porción de bienes de la que el testador no puede disponer por la haberla reservado la ley a determinados herederos, que son los herederos forzosos. El sistema español es un sistema de tipo latino, es decir, que hay libertad de testar, pero con limitaciones establecidas en el artículo 763. Quiero decir que solamente voy a hablar del derecho civil común español. Nosotros tenemos especialidades en sistema de legítimas en otras comunidades, como por ejemplo puede ser Cataluña, Baleares, Aragón, País Vasco, Navarra y, creo que no, y Galicia. ¿Okay? En esas no voy a entrar, lógicamente, solamente en derecho civil común. ¿Quiénes son? En mi ponencia sí que voy a exponer brevemente, cuando la tengáis, cuáles son las particularidades de esas comunidades forales, lo que tienen en cuanto a legítima. ¿Quiénes son los legitimarios en derecho común? Bien, según el artículo 807, quiero decir que en el Código Civil se habla indistintamente de legitimarios y herederos forzosos. Bien, el artículo 807 nos dice que los legitimarios son los hijos y descendientes respecto de sus padres y ascendientes, los padres y ascendientes respecto de sus hijos y descendientes y el cónyuge viudo. Pero hay que tener en cuenta que, como he dicho, aunque se hable indistintamente de legitimario y heredero forzoso, no es lo mismo legitimario que heredero forzoso. El artículo 815 nos dice que el legitimario puede heredar por legado o puede legar también por donación. El legitimario, además, es el cotitular de todos los bienes de la herencia, una vez deducidas las cargas, participa de todos los bienes, mientras que no sea excluido, no se puede excluir ningún bien hasta que se otorgue esa legítima, y que mientras la legítima no sea tesivista, lógicamente todos los bienes de la herencia están afectos primero al pago de esa legítima. Tenemos los hijos y descendientes en primer lugar. ¿Qué puede ocurrir? Que puede faltar un hijo. Los supuestos en los que puede faltar un hijo son
la premoriencia por renuncia o por indignidad o desederación. Por premoriencia, en este caso, si muere previamente, sus descendientes adquieren la condición de legitimarios. Estos legitimarios adquieren, lo heredan por estirpes, son los del grado más próximo, y las estirpes heredan por cabezas. Bien, luego puede ser por renuncia. En el caso de que haya renuncia, entonces sí que sus descendientes no van a adquirir la categoría de legitimarios y entonces los coherederos son los que van a participar de esa porción. Y por indignidad o desheredación, que en este caso sus descendientes sí que adquieren la condición de legitimarios. Los padres y ascendientes solamente son legitimarios cuando no hay descendientes. Es un llamamiento de segundo grado o supletorio. Su cuantía es variable porque depende de que concurran o no con el cónyuge viudo y no cabe derecho de representación. El artículo 925 de nuestro Código Civil establece que el derecho de representación solamente tiene lugar en cuanto a los descendientes. El cónyuge viudo. El cónyuge viudo es legitimario en todo caso, el viudo siempre era. Que haya o no haya descendientes. No es legitimario, sin embargo, el cónyuge que esté separado legalmente o de hecho en el momento del fallecimiento, salvo que haya habido una reconciliación y esta reconciliación esté notificada tanto al juzgado o bien al notario en el caso de que se hayan divorciado mediante testamento. El sobreviviente en este caso, lógicamente, va a heredar sus bienes y conserva sus derechos en el caso de esta reconciliación que haya sido notificada. Hay que tener en cuenta que no es heredero porque no responde ultra vires contra todos los bienes de la herencia, según establece nuestro Tribunal Supremo. Tiene derecho a una cuota de usufructo, que es una especie de legado, y es un interesado en la herencia. Tiene una serie de derechos, como son que está legitimado activamente para solicitar la partición de la herencia y sin su concurso no se puede proceder a la partición. La fijación de la legítima. ¿Cómo se hace la fijación de la legítima? Se hace mediante unas operaciones que se llaman de computación y luego pasaremos a las de imputación. Las de computación son la determinación, en primer lugar se determina el haber hereditario, luego se determina el donatum, luego se calcula la legítima global y la individual y por último se hace la imputación y reducción de legados y donaciones. El artículo 818 de nuestro Código Civil establece que para fijar la legítima se atiende en primer lugar al valor de los bienes que quedaren a la muerte del testador una vez deducidas las cargas, pero en estas cargas no se incluyen aquellas impuestas en testamento. Esto para evitar, lógicamente, que se perjudique la legítima. La determinación del haber de la herencia se hace, como he dicho, en el artículo 818, determinando cuál es el valor de los bienes a la muerte del testador y no se extingue aquellas deudas que no se extinguen por la muerte. Lógicamente, no se deducen, como he dicho, aquellas que están impuestas en el testamento, como son los legados. Los acreedores hay que tener en cuenta que siempre son preferentes a los legitimarios y los legitimarios son preferentes a los legatarios. Luego procedemos a la determinación del donatum. Al valor líquido de los bienes se agrega el valor de las donaciones hechas por el testador. Y esto es lo que se llama el relictum líquido. ¿Qué se excluye en estas operaciones? Se excluyen los gastos de alimentación, educación, curación de enfermedades, aunque sean extraordinarias, también los gastos que se han tenido para los hijos discapacitados, los gastos en la carrera profesional de los hijos, siempre que no perjudiquen la legítima, y la donación o el legado o el del derecho de habitación que se hace a un hijo descendiente discapacitado, siempre que conviva con el causante en el momento del fallecimiento. No entro, como digo, en los artículos porque si no, esto sería... ¿Esto no me funciona? Ahora. Bien, para el cálculo de la legítima global hay que estar a la cuota legitimaria fijada en cada una de esas porciones de legítima. Lo he puesto muy esquematizado para que lo podáis ver. Los hijos y descendientes heredan las dos terceras partes del haber líquido. Un tercio es el destinado a legítima estricta y el otro tercio está destinado a mejora. Ese tercio de mejora se distribuye libremente, es decir, entre los hijos y descendientes. Se puede repartir de forma igual o desigual e incluso se permite que se pueda dejar a los nietos, es decir, estando vivos los hijos. El cálculo de la legítima. Bien, en cuanto a los ascendientes, los ascendientes van a percibir la mitad del haber hereditario. Si concurren con el cónyuge viudo, entonces lo que perciben es un tercio de la herencia. Si son los padres, los legítimos, entonces la legítima se divide en dos, entre los dos a partes iguales.
Si fallece uno de los padres, el otro hereda la totalidad. Si no hay padres, entonces se divide por mitad entre las estirpes de la rama paterna o materna, siempre los de grado más próximo. Y si son de diferente grado, entonces corresponde siempre a los más próximos. El cónyuge. El cónyuge va a percibir el usufructo del tercio destinado a mejora si concurre con los hijos y descendientes. Si no hay descendientes, entonces percibe el usufructo de la mitad del haber hereditario. Si no hay descendientes ni ascendientes, lo que percibe son las dos terceras partes del usufructo. Este usufructo se puede conmutar por una cantidad en efectivo, por el producto de determinados bienes o también por una renta vitalicia. No se extingue aunque el cónyuge viudo adquiera nuevo matrimonio, pero siempre tiene que prestar fianza. Además, se permite en nuestra ley hipotecaria, en el artículo 108, que se pueda hipotecar, y se permite también el usufructo universal siempre que se preste la caución sociniana. Es decir, se permite que se deje el usufructo universal al cónyuge viudo, pero los legitimarios tienen dos opciones. Pueden aceptarlo y entonces van a percibir más de lo que les pertenecería por legítima, o bien no aceptarlo y entonces percibirían la legítima estricta. El cálculo de la legítima individual, ¿cómo se hace? Pues la legítima global se va a dividir por el número de legitimarios o estirpes de ellos. Si un legitimario renuncia, hay que tener en cuenta que no se incluye en el divisor, como he dicho antes. Y si un legitimario es desheredado o es indigno, entonces su derecho sí que va a pasar a sus hijos o descendientes como legitimarios. Tras las operaciones de computación, como he dicho, vienen las operaciones de imputación de donaciones y legados. La imputación supone el reconducir todas las disposiciones patrimoniales que haya hecho el testador, inter vivos o mortis causa, en el tercio correspondiente de legítima estricta, de mejora o libre disposición, para determinar si existe o no inoficiosidad, es decir, si perjudica la legítima estricta, y en su caso habría que proceder a la reducción. Se aplican una serie de reglas generales, tanto para la donación como para el legado, se haga a descendientes, ascendientes o extraños. Por ejemplo, si la donación se hace a los hijos, hay que distinguir si se hace en concepto de mejora o no se hace en concepto de mejora. Si la donación que se hace a los hijos no se hace en concepto de mejora, ¿esta cómo se va a imputar? Pues se imputa primero a la legítima, luego al exceso, al tercio de libre disposición, y si no, pues se reducen por inoficiosas. Sin embargo, si se hace en concepto de mejora, entonces primero se imputa al tercio de mejora, después al tercio de libre disposición y por último a la legítima estricta. Si sigue existiendo exceso, se reducen por inoficiosas. La donación que se hace a un extraño se imputa siempre al tercio de libre disposición y la donación que se hace a un ascendiente o a un legitimario, porque no haya descendientes, se imputa primero a la legítima, el exceso al tercio de libre disposición y el exceso se reduce por inoficiosa. ¿Cómo se hace la imputación de legados? Esto está explicado luego en la ponencia. Cuando es a un hijo descendiente y se hace también, hay que distinguir si se hace en concepto de mejora o no. Si no se hace en concepto de mejora el legado, se imputa primero a la legítima estricta y luego al tercio de libre disposición y el exceso a mejora. Y sin embargo, se hace en concepto de mejora, primero a la mejora, luego al tercio de libre disposición y por último a la legítima estricta. Luego tenemos la... Esto lo he dicho ya, ¿no? Reducción, si algún legado o donación perjudica a la legítima, no lo he comentado todavía. Si algún legado o donación perjudica a la legítima, entonces se produce la reducción de este legado o donación. Hay que tener en cuenta que la reducción de los legados es preferente, se hace antes que las donaciones, se respetan antes las donaciones. La reducción de legados se debe interesar por los legitimarios para todos los legatarios. El artículo 820, perdón, establece que una vez fijada la legítima, la reducción lo que va a producir es que se van a respetar primero, como digo, todas las donaciones, mientras que no se perjudique la legítima, se reducen los legados a prorrata, es decir, por partes iguales, y si el testador dispone que uno de los legados tenga preferencia, esto también habrá que respetarlo siempre que no perjudique la legítima. Y luego también es posible el legado de una finca que no admita cómoda división. En este caso, el artículo 821 lo que viene a establecer es que supera el valor de la mitad, entonces se la pueden adjudicar los legitimarios. Si no supera el valor de la mitad, se la puede adjudicar el legatario y, en todo caso, el que se la adjudique, por supuesto, tiene que aportar la cantidad correspondiente.
Bien, en cuanto a la reducción de las donaciones, lógicamente, si una vez que se han revisado, se han reducido los legados, resulta que todavía se sigue perjudicando la legítima, hay que proceder a la reducción de las donaciones. Hay una serie de reglas que están establecidas en nuestro código, no sé si me va a dar tiempo a entrar o no, no sé cómo voy de tiempo. Uy, pues entonces no entro, lo veis en la ponencia. Bien, luego tenemos la renuncia o transacción sobre la legítima futura, que es nula absolutamente, según nuestro artículo 816, porque se puede pactar sobre la mejora y una vez fallecido el causante sí que se puede pactar sobre la legítima, por tanto, lo que no se puede pactar es sobre la legítima estricta y futura. Por el principio de intangibilidad de la legítima, es nula de pleno derecho. Luego tenemos la colación. Bien. Hay dos acepciones de la colación, la en sentido amplio, que se tienen que colacionar todas las donaciones que haya hecho el testador, que es la que entiende el Tribunal Supremo, y luego la colación en sentido estricto, que son solamente los legitimarios los que cuando se abre la sucesión tienen que traer a la masa hereditaria las donaciones que hubieran percibido por actos gratuitos del donante, del causante, para que se compute para la fijación de las legítimas. Hay una serie de reglas para esta colación en las que no voy a entrar, que están especificadas también en mi ponencia, porque no voy a tener tiempo, si no, no voy a poder explicarlo todo. La desheredación es una declaración de voluntad expresa del testador, hecha en testamento, en la cual se priva al heredero forzoso de su participación en la herencia y está basada en una de las justas causas establecidas en la ley. También hay una serie de reglas para la desheredación, por ejemplo, solamente se puede desheredar en testamento, solamente pueden ser desheredados los herederos forzosos. Si el desheredado niega la causa, los restantes coherederos tienen que probarla. La desheredación ha de ser nominal, sin embargo, la doctrina entiende que también se puede establecer que el testador la haga depender esa desheredación de alguna condición, por ejemplo, del perdón o de una actitud o una conducta que tenga después el desheredado. Y hay unas justas causas de desheredación a las que voy a entrar ahora y, por último, quería decir que hay una diferencia entre la indignidad sucesoria y la desheredación. Por ejemplo, la indignidad puede ocurrir sobre cualquier heredero, mientras que la desheredación solamente sobre los herederos forzosos. La indignidad opera sin ningún tipo, no es necesario que por el causante fuera conocida la causa, mientras que la desheredación sí. Y en la indignidad, la carga de la prueba la tienen siempre los herederos y, sin embargo, en la desheredación solamente si el que es desheredado niega la causa, es cuando los restantes coherederos tienen que probarla. Como decía, las causas de desheredación están establecidas en nuestro Código Civil, no solamente en el artículo 756, que son las causas de indignidad, sino también las específicas. Por ejemplo, tenemos la de los hijos y descendientes. El negar alimentos al padre o ascendiente que deshereda. No hace falta que se hayan solicitado los alimentos en juicio. También el haberle maltratado de obra, haberle injuriado gravemente de palabra, no hace falta que exista una condena penal. Y por último sí que quería destacar el criterio de nuestro Tribunal Supremo sobre el abandono emocional. Hay dos sentencias, la de 3 de junio de 2014 y 30 de enero de 2015, que hablan del abandono emocional como un maltrato psicológico que se considera como un maltrato de obra que puede dar lugar a una causa de desheredación. El Tribunal Supremo se refiere a que no es solamente una interrupción del vínculo afectivo que se tiene con la persona, sino que realmente se tiene que causar un daño emocional a esta persona, al causante, de tal modo que llegara incluso a una falta de respeto del artículo 154 de nuestro Código Civil. En cuanto a las causas de desheredación, ¡ay, le he dado a pagar! Lo siento, chicos. Algo me tiene que ocurrir siempre. Tenemos los padres y ascendientes, que es las causas de desheredación, como pongo ahí, es el haber perdido la patria potestad por las causas establecidas en nuestro artículo 170 del Código Civil, el haber negado los alimentos al hijo o descendiente sin ningún motivo legítimo, porque hay motivos legítimos, como sabéis, para poder privarles, y el haber atentado contra uno de los cónyuges sin que haya habido reconciliación. Las causas de desheredación del cónyuge, el haber incumplido los deberes conyugales de forma grave y reiterada, el haber incurrido en la causa de pérdida de la patria potestad, el haber negado los alimentos al hijo o al cónyuge y el haber atentado contra la vida del otro cónyuge sin que haya habido una reconciliación. Los efectos de la desheredación, tenemos dos clases de desheredaciones, injusta y justa. La injusta, en este caso, tiempo agotado.
El desheredado tiene derecho a ejercitar la acción de impugnación para reclamar su legítima estricta y la desheredación justa, el desheredado sí que pierde toda participación en la herencia y si tiene hijos es descendientes, estos ocuparían su lugar. Preterición es la omisión en este testamento de la totalidad de todo lo que pudiera percibir el heredero forzoso. La preterición puede ser intencional o no intencional. Si es intencional, el preterido puede ejercitar esta acción para poder reclamar también su legítima y en todo lo demás el testamento es válido. Y la preterición no intencional puede ser que sea de todos los herederos forzosos y en este caso sí que se anulan las disposiciones testamentarias o bien que sea solamente preterido alguno y en este caso lo que se anula es la institución de heredero, pero todas las demás disposiciones son válidas. Luego hay una serie de diferencias entre la incapacidad absoluta y la relativa. La absoluta para heredar son las criaturas abortivas y también las asociaciones o corporaciones no permitidas por la ley y la incapacidad relativa solamente para determinados bienes y determinadas personas. Lo que se trata aquí es de evitar también que estas personas puedan alterar la voluntad del testador y solamente sería pues, el sacerdote que confiesa al testador en última voluntad hasta un determinado grado, el tutor del testador y el notario que autoriza el testamento. La indignidad sucesoria, como he dicho antes, se recoge en el 756, ha sido reformado por la ley que hemos tenido de jurisdicción voluntaria de 2015 y las diferencias que existen entre la incapacidad y la indignidad, como he dicho antes, son que la incapacidad… Bien, paso. Solamente quería decir, para terminar, como lo tenéis en la ponencia, que tenemos un reglamento sucesorio europeo. Es muy importante para todos los miembros, Estados miembros que hemos firmado ese reglamento, estamos ahora mismo en el desarrollo del mismo y tratando de aplicarlo, y que sí que es importante es el domicilio habitual donde fallece esta persona, pero la persona puede elegir perfectamente su ley nacional para hacer testamento y que sea regido en la sucesión de todos los bienes, independientemente de dónde se encuentre, que sea regida por la ley de su ley nacional o bien la ley de su residencia habitual. Nada más y muchas gracias, lo siento. Sabía yo que Lola me iba a costar, pero ha sido una ponencia fantástica. Sin más, ahora cedo la palabra a Luz Calvo. Buenos días, muchas gracias a la Academia, en especial a Zulema que me hostigó para que viniera. No te podés perder esta vez. Bueno, acá estoy. A los organizadores, esto ha sido una jornada magnífica. Y antes de empezar, quiero decir que mi corazón y solidaridad con el pueblo español. Bien. Yo me voy a dedicar fundamentalmente a lo que es la estructura de las asignaciones forzosas. Muchas gracias. En mi país, que es Uruguay. ¿Con cuál va esto? ¿Quieres ir apretando aquí? ¿Este? Bien. En Uruguay tenemos lo que se llaman los reservatarios legales, ¿sí? Es una serie de asignaciones forzosas, que nosotros vamos a ver ahora cuáles son, que la ley reserva necesariamente para ciertos beneficiarios, ¿sí? Y que eso es con prescindencia de la voluntad del testador, y no solamente de la voluntad del testador, sino también de las donaciones que haya podido haber hecho en vida, porque se protege de todos los actos que se realizaron a título gratuito, tanto por el causante cuando todavía no se había muerto y era donante, o después de su muerte por testamento. Estas asignaciones forzosas son la asignación alimenticia forzosa, que es aquella obligación que yo tenía en vida y que me era exigible en mi vida a favor de ciertas personas a las que yo les pagaba una pensión alimenticia, que con mi muerte se transforma en una asignación alimenticia forzosa. Que sí, como en el GPS, se va a recalcular, porque es muy probable que las fuerzas de la herencia sean distintas de lo que eran los ingresos del que pagaba los alimentos. El dador de los alimentos podía tener ingresos muy importantes y en función de esos ingresos fijarse la pensión alimenticia, mientras que después de la muerte el patrimonio hereditario no tiene por qué corresponderse con el nivel de ingresos que tenía. Entonces, al momento de la muerte, se hace este nuevo cálculo y se paga la asignación alimenticia forzosa en función de los parámetros, ¿verdad? Pero en este momento la solvencia del deudor de los alimentos pasa a ser las fuerzas del patrimonio hereditario. Se ve cuáles son las necesidades del alimentado y también, algo que es muy difícil de determinar, la expectativa probable de vida
¿sí? Porque la expectativa probable de vida cambia según muchas situaciones y podemos tener un juicio a los efectos de determinar cuál sería este monto de la asignación alimenticia forzosa. En su país se reclama poco, pero existe y hay casos en que se pide el pago de la asignación alimenticia forzosa y es la que se paga en primer lugar, ¿sí? De todas las que tenemos. Después tenemos otra asignación forzosa que se llama la porción conyugal, ¿sí? Que beneficia exclusivamente al cónyuge. Y esta porción conyugal se calcula de manera distinta si el cónyuge concurre conjuntamente con descendientes del causante y si concurre sin descendientes del causante. Se ha discutido mucho cuál es su naturaleza jurídica. Hoy estamos todos de acuerdo que es un legado legal porque la responsabilidad que tiene el cónyuge porcionero por esa porción conyugal es la misma que la de los legatarios. Responde en forma subsidiaria y además de forma limitada hasta por el monto de lo que recibió. ¿Sí? Es muy importante destacar acá que si bien nosotros vamos a ver que a nivel de sucesión intestada el concubino iguala sus derechos con el cónyuge, nuestra ley cuando reguló la unión concubinaria no le otorgó al concubino porción conyugal. La porción conyugal solamente beneficia al viudo o viuda, no al concubino. Después sí tenemos la legítima, que es aquella porción de la herencia que se reserva para determinados herederos, que son herederos forzosos y a los que ya nos vamos a referir, y de los cuales, o sea, a los cuales el causante no puede, ¿verdad?, vulnerar en ese mínimo, que es la reserva legal que la norma les otorga. Y hace no tanto, ¿sí?, la ley introdujo otra asignación forzosa que se conforma por los derechos reales de uso de los bienes muebles que alojaba en el hogar conyugal y el derecho real de habitar ese bien que constituyó el hogar conyugal y que favorece al viudo o viuda y a lo que yo llamo al concubiudo o la concubiuda, quiere decir al concubino, ¿verdad?, que queda en esa situación similar a la del viudo. En este caso sí se iguala el derecho de los viudos con el derecho de los concubinos viudos. La diferencia es que la ley es más estricta para los requisitos que se reclaman en el caso de los concubinos que frente al caso de los viudos, ¿sí? Pero bueno, se ajustó más la norma y creo que es más justa, ¿sí? Porque se pide un concubinato de mayor duración, una determinada edad del concubino y que su situación económica haga realmente necesaria de que se le dé el techo, ¿verdad?, la posibilidad de seguir viviendo y que por una partición de bienes no pueda ser echado de lo que fue el hogar conyugal o concubinario por el resto de los herederos. Bien, la legítima. Nosotros tenemos distintos tipos de beneficiarios. En primer lugar, son beneficiarios por derecho propio los hijos legítimos y los hijos naturales, o los hijos matrimoniales e hijos no matrimoniales. Y por derecho de representación, son también herederos forzosos legitimarios los descendientes, ¿verdad?, de los hijos legítimos y de los hijos naturales, cuando el hijo que vendría a heredar por derecho propio es desheredado, es indigno, repudió la herencia, que acá vio que hay una diferencia con lo que estaba planteando Lola, el repudio no beneficia a los restantes coherederos, sino que abre una de las hipótesis de la representación. Desheredación, indignidad, repudio y premuerte, obviamente, ¿no? Cuando premuere, muere antes que el causante, aquel que hubiera heredado por derecho propio, sus descendientes lo representan. Y en este caso, el derecho de representación es por estirpe, ¿verdad? Toman el lugar del legitimario que no pudo o no quiso heredar sus descendientes y entre ellos se dividen también por cabeza lo que le hubiera tocado a quien están representando.
Bien. Nuestro sistema establece una porción legitimaria variable que lo hizo mi hijo, no lo hice yo, si se están riendo por los personajes. Sí, me puso la muerte. Yo tengo un hijo, mi hijo del medio, que también es abogado y que también se dedica al derecho de familia. Y le parece muy aburrido lo que yo hago. Y yo pongo los textos y me dice, ¿eso? No, déjame. Y a mí, yo le decía, me da un poco de pudor a veces las cosas que hace, pero bueno. Es la verdad. Y uno no tiene más remedio que aceptar, ¿sí?, las imposiciones de los hijos. Bien. En estos casos, cuando concurren descendientes, la porción legitimaria es variable y depende del número, ¿sí? Si hay un descendiente, la porción legitimaria será de un medio y por consecuencia la porción disponible será el otro medio. Si concurren dos, va a ser de dos tercios y la porción disponible de un tercio. Y si concurren tres o 500, como le digo yo a mis alumnos, la porción legitimaria va a ser el tope máximo, que es de tres cuartos, y la parte de libre disposición va a ser de un cuarto. Bien. Hablamos que se recibía la herencia por derecho propio y por representación cuando hay descendientes legítimos. Pero, a falta de los descendientes, heredan los ascendientes legítimos. En el orden de los ascendientes legítimos no hay representación. Rige el principio de que el ascendiente más próximo excluye al más remoto, ¿sí? Y en este caso, la porción legitimaria es siempre fija de un medio. Ahora bien, es importante recalcar que solo tienen legítima los ascendientes legítimos. Nosotros ahí todavía tenemos una gran diferencia entre las filiaciones matrimoniales y no matrimonial. El ascendiente natural no tiene la calidad de heredero forzoso en nuestro derecho. Si bien hereda por el orden de la sucesión intestada, no es llamado como heredero forzoso. Esto significa que el ascendiente natural puede ser excluido de la sucesión, no desheredado, porque la desheredación se reserva como instituto al heredero forzoso. Entonces yo puedo, teniendo ascendientes naturales, aun cuando me hayan reconocido voluntariamente, me hayan tratado toda la vida como su hija, ¿sí?, desheredarlos, como dice la gente, pero en realidad excluirlos de la herencia por testamento, ¿sí? Pero, a falta de testamento, los ascendientes naturales concurren en la sucesión intestada en el segundo orden de llamamiento. A falta de descendientes que hereden por derecho propio o de descendientes que vengan en representación de los hijos que heredarían por derecho propio, la ley llama a la sucesión a los ascendientes naturales conjuntamente con los ascendientes legítimos y el cónyuge y el concubino, ¿sí? ¿Qué es lo que nos pasa acá? Que sigue teniendo un privilegio el ascendiente legítimo, porque el ascendiente legítimo tiene su cuota asegurada, esa legítima de un medio, que se la va a llevar siempre, y el resto, ¿verdad?, el otro medio va a ser lo que yo voy a tener para dividir entre los demás que son llamados en este segundo orden de llamamiento, que son los ascendientes naturales, el cónyuge y o el concubino. Acá tenemos la particularidad que el cónyuge, por nuestro sistema, va a tener que optar. El cónyuge puede ir como porcionero en esa asignación forzosa que va a tener como quantum máximo la legítima rigorosa, que tú llamas estricta, ¿sí?, de un hijo legítimo, pero para el cónyuge porcionero se va a calcular, porque no la recibe siempre, va a depender de su situación patrimonial. Y entonces vamos a tener que ver cuánto le correspondería como porcionero y en función de las fuerzas de la herencia vamos a ver si él tiene o no tiene y en función de esa ecuación patrimonial que vamos a hacer, vamos a resolver si el cónyuge tiene derecho a porción conyugal o no tiene derecho a porción conyugal. Ahora bien, el cónyuge tiene que optar o va como porcionero o va como heredero, ¿sí? ¿Cuándo va a optar? En este segundo orden, porque en el primer orden
no tiene nunca la posibilidad de ir como heredero. En el primer orden van los hijos como legitimarios y el cónyuge como porcionero. ¿Sí? Bien, a falta de descendientes, pasamos a este segundo orden, donde van los ascendientes legítimos, que son legitimarios, ascendientes naturales, cónyuge, y digo cónyuge y o concubino, porque acá se repartiría una clase, o sea, esto va por clases, una parte para los ascendientes legítimos, una parte para los ascendientes naturales, los ascendientes legítimos tienen legítima, nos puede complicar el cálculo, y otra parte para la clase que yo llamo CC, cónyuge concubino, porque se la llevaría todo el cónyuge o se la llevaría todo el concubino, pero como en nuestro derecho yo puedo tener una unión concubinaria reconocida, pero ser de estado civil casada, puedo morirme y a mi muerte dejar cónyuge y dejar concubino. Y en ese caso la ley resuelve el problema diciendo que cónyuge y concubino conforman una misma parte, pero que se llevan entre los dos esa parte a prorrata de los años de convivencia. Entonces yo voy a tener que probar, ¿verdad?, cuántos años convivió uno, cuántos años convivió el otro, y hacer una regla de tres, porque los dos tienen derecho, porque el cónyuge siguió siendo cónyuge, porque no hubo un divorcio, no se murió, está vivito y coleando, y concurre entonces con el concubino, y entre ellos, a prorrata de los años, se van a repartir. Bien, como dije antes, nosotros, o sea, no solamente se protege a los herederos forzosos, inclusive al cónyuge por su porción conyugal, no solamente de los actos de disposición que se pueda hacer en el testamento y por ese testamento se vulnere, porque se exceda vulnerándose ese mínimo que la ley reserva para los herederos forzosos, sino que también se consideran las donaciones hechas en vida por el causante. Y esas donaciones las traemos al momento de la sucesión y las sumamos al acervo líquido, acervo bruto menos las deudas, para conformar el acervo imaginario. Se consideran todas las donaciones hechas por el causante. En nuestro derecho, la colación es de principio. Esto significa que toda donación hecha a un heredero forzoso es imputable a su legítima, salvo que en un documento auténtico o en el propio testamento, el testador o el causante haya dispensado de colacionar esa donación y en ese caso la donación se saca de la parte de libre disposición como si hubiera sido una donación hecha a favor de un tercero extraño. ¿Sí? A diferencia de lo que me parece dijo Lola, en nuestro derecho se colacionan los gastos de educación y especialmente, dice la ley, los que se hubieran dado al heredero para la carrera del foro. ¿Sí? Mis alumnos tiemblan cuando yo les digo, ojo, empiezan a hacer las cuentas, lo que les van a hacer imputar después, y otras carreras liberales, ¿verdad? Lo que se le hubiera dado en el pago de las deudas del heredero forzoso, porque se consideran que son todos actos, ¿verdad?, a título gratuito, y el principio es la colación. El legitimario, cuando ve vulnerada, ¿verdad?, vulnerado su derecho o su legítima, puede, ¿verdad?, accionar. Puede accionar por reforma de testamento cuando esa vulneración se hizo en el testamento. Hay un plazo de 4 años para iniciar esta acción de reforma de testamento. Y también tenemos 2 acciones, que es, yo puse acción de reducción de donaciones directas e indirectas, porque en nuestro sistema, la jurisprudencia y la doctrina entiende que las donaciones que nosotros computamos acá no son solamente las donaciones directas que revisten, de verdad, la forma de la donación, sino todos aquellos actos que en realidad se llaman donación, pero que con su ropaje, no se llaman donación, pero que con su ropaje están encubriendo una verdadera donación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces, o en la mayoría de los casos, nosotros tenemos que accionar por simulación para demostrar que realmente el negocio que está ahí es una donación oculta y que yo voy a pretender que esa donación se colacione por parte del heredero forzoso que la recibió o
voy a pretender que esa donación se reduzca, ¿verdad? O puedo pedir las dos cosas, colación y reducción, según como sean los cálculos, se reduzca hasta el punto de que se, o sea, ya no se vulneren más las legítimas. Y la reducción opera por el orden cronológico inverso a que fueron hechas las donaciones. Empiezo por la última y voy subiendo hasta llegar, ya estoy terminando, hasta llegar, ¿verdad?, a lo que necesito para cubrir esa porción legitimaria vulnerada. Tenemos también, ¿verdad?, de desheredación e indignidad. La desheredación es una cláusula testamentaria. Cuando yo pude prever en vida que quería excluir a esa persona de mi testamento por esos actos de demérito que realizó, tenemos causales, hay que nombrar al desheredado, etcétera, etcétera. Y la indignidad está prevista para aquellos casos en que el causante no pudo prever, ¿verdad?, que su hijo lo matara. Pero obviamente hay situaciones que repugnan, ¿verdad?, a la moral para que se pueda heredar. Entonces tenemos el sistema de la indignidad. Y acá termino para que no me sigan sacando esas tarjetas y me sienta expulsada como un jugador que se portó mal en la cancha. Muchas gracias. Yo te lo agradezco muchísimo, Luz, que además ha sido muy interesante. A petición de los propios ponentes, cambiamos el orden y ahora intervendrá José Fernando Simão, de Brasil, al que concedo la palabra. Vale. Bom, muito bem, bom dia a todos. Eu, de início, queria agradecer aos organizadores da parte brasileira, Dr. Paulo Lizzi Silva, Dr. Cássio Namur e a Dra. Diana Harpner, curiosamente também os diretores internacionais de BDFAN, muito obrigado pelo gentil convite. A associação, muito me honra essa participação. E meus, a presidente de mesa e aos demais membros, meu muito bom dia. Eu quero avisar os senhores o seguinte, eu preparei uma intervenção que trabalharia os pontos polêmicos de 5 temas. Quais sejam os pontos polêmicos de testamento ilegítimo e o cálculo, os pontos polêmicos de colação e redução e de testamento e fideicomisso, porque deserdação e indignidade, doutor Euclides fará o arremate. Ouvindo as palestras que me precederam, eu refiz a intervenção. Por que, que eu refiz? Agora, nesse exato momento. Porque o que os colegas fizeram com muita percuciência e muita habilidade foi um panorama geral da sucessão legítima. Quem é herdeiro necessário, quem não é, o herdeiro forçoso, como dizem em espanhol, quem, qual é a legítima, se a legítima é fixa ou variável, quando eu tenho a situação em que há concorrência ou não do cônjuge ou concubino, que eles chamaram alguns de união de hecho, união estável, união de fato, como chamam os portugueses. Portanto, eu reformulei a intervenção para ficar mais adequada às palestras que me antecederam. E eu não vou falar de pontos polêmicos, eu vou fazer um overview da sucessão legítima no Brasil, exatamente seguindo a linha do que os colegas fizeram em seus países. A primeira nota importante nesse overview é que o Brasil tratou de maneira distinta cônjuge e companheiro em matéria sucessória. Nós superamos o termo concubinato no Brasil quando nós criamos a categoria da união estável, daqueles que podem se casar, mas não querem, ao contrário dos concubinos, que são os impedidos de se casar. E, portanto, os concubinos no Brasil têm uma carga pejorativa. O homem casado com a sua amante. Os irmãos que vivem como se casados fossem. Para nós, isto é concubinato, 1727. O resto, as pessoas que podem se casar, mas não querem, estão em união estável. Mesmo os casados e separados de fato. O homem que saiu de casa e que já tem uma outra união com outra mulher. Então, partindo dessa premissa, o Código Civil Brasileiro não dá direitos sucessórios aos concubinos, porque não são família, mas dá direitos sucessórios aos companheiros, à união estável. Nós tínhamos até maio desse ano duas regras distintas para cônjuges e companheiros. As regras eram distintas porque o Código partiu de uma premissa que a família da união estável não é igual à do casamento, premissa do Código. O Supremo Tribunal Federal, agora em maio, na chamada Repercussão Geral 809, matou o artigo 1790. Ele foi considerado inconstitucional pela Suprema Corte Brasileira. Portanto, a partir de maio de 2017, a regra sucessória do cônjuge e do companheiro, do casamento e da união estável, passou a ser, pelo menos no seu cerne,
que a concorrência sucessória idêntica. Nós abandonamos o artigo 1790 e adotamos o artigo 1829 para cônjuges e companheiros. Agora um detalhe. O cônjuge, como o professor disse na Argentina, também é herdeiro necessário. Também é herdeiro forçoso. Desde 2002, quando nós abandonamos o Código Bevilacqua e adotamos o Código Civil Novo. O companheiro nunca foi herdeiro necessário. Com essa decisão do Supremo de maio, o Supremo não mencionou esse fato. Ele não disse se o companheiro é ou não é herdeiro necessário. Mas se os senhores lerem os fundamentos da decisão do Supremo, tudo indica, e no IBDFAN há uma tendência majoritária, não unânime, em se admitir que o companheiro também é herdeiro necessário pelos fundamentos da repercussão geral. Repito, não pelo texto, pelos fundamentos da Suprema Corte Brasileira. Então nós teríamos agora, como herdeiros forçosos ou necessários, descendentes, que sempre foram. Ascendentes, que historicamente sempre foram. Aliás, desde a nossa tradição portuguesa, as ordenações do reino. Cônjuge, que passou a ser em 2002. E companheiro, que passou a ser, na minha visão, a partir da decisão do Supremo. A legítima no Brasil também, historicamente, por tradição portuguesa, não é variável. A legítima é fixa. Independe de quem é o herdeiro necessário ou de quantos herdeiros necessários nós temos. A legítima no Brasil, de 1603, com as ordenações filipinas, até, pasmem os senhores, 1907, antes do Código Civil, com a chamada Lei Feliciano Pena, a legítima era de 2/3 dos bens. Ela era fixa. 2/3 dos bens. A Lei Feliciano Pena, de 1907, ela reduziu a legítima para 50%, que é o cálculo que se mantém no Código 16 e se mantém até hoje, 50%. Independentemente do herdeiro necessário ser descendente, ascendente ou cônjuge, independentemente do herdeiro necessário ser um, ou serem dois, ou serem 50, ou, como disse a professora, serem 500. Ela é de 50%. O que gera, no mínimo, uma nota de 2 segundos que a legítima no Brasil deveria ser revista. Primeiro que não faz sentido a legítima ser igual para descendentes, ascendentes ou cônjuge, porque eles não são iguais. Segundo que ela não deveria ser fixa. E terceiro que, no meu entender, uma nota provocativa, a legítima deveria caber exclusivamente a filhos menores ou incapazes, e não a filhos maiores que trabalham. A tradição de legítima para filho vagabundo me parece que não é uma boa tradição, mas nós temos essa tradição. Como eu sou pai, eu sou obrigado a deixar bens para o meu filho. Eu tenho outra ideia. Eu sou pai, eu dou educação, eles que trabalham ganham o próprio dinheiro. Mas no Brasil isso é um tabu. Quando eu digo isso em palestra, todo mundo... Não, não, a legítima. Os filhos no Brasil são herdeiros profissionais, porque sabem que só perderiam a legítima. Obrigado. Só perderiam a legítima por indignidade ou deserdação, que o professor Euclides vai mostrar que são quase hipotéticas. É caso de televisão ou de filme. Não há deserdação no Brasil quase que possível. É raríssimo. A deserdação é um capítulo, repito, que está na lei, e a gente adora dar aula, os alunos se divertem, mas não tem nenhum apelo prático. Pelo menos se mudássemos a deserdação, para permitir a deserdação no caso de abandono afetivo ou no caso de simplesmente rompimento de vínculo, já teríamos um ganho social. Mas não temos. Nosso sistema é de 1603, do século XVII. Bom, e a família acho que não é mais a do século XVII. Pelo menos não me lembro de reprodução assistida no século XVII. Agora, superada essa questão da legítima fixa, como é que se calcula a legítima, já que os professores detalharam o cálculo da legítima nos seus países? A legítima é 50%, sim, mas daí eu tenho uma conta de subtração e uma conta de adição. O que não entra no cálculo da legítima? As dívidas do próprio morto, evidentemente, se o morto tinha dívidas, aquilo não pode ser calculado, porque as dívidas do morto devem ser pagas antes da partilha dos bens, então aquilo é uma conta de subtração. E depois temos mais uma conta de subtração, que são as despesas do próprio funeral, que não são propriamente do morto, porque afinal ele já morreu, mas dizem respeito à sua pessoa. Então as despesas de funeral são abatidas da legítima. O que, que é somado? E aí foi muito interessante as palestras das professoras, porque o Brasil tem um problema sério. Os bens doados em vida pressupõem-se por antecipação de legítima. Ou seja, os bens que o pai doa para o filho, ou um cônjuge doa para outro, ou doa para os seus ascendentes, para os herdeiros necessários, e agora, nos novos tempos, para o companheiro vai valer a mesma ideia, esses bens
são doados em antecipação de legítima por presunção legal. A lei não pressupõe que eu queira diferenciar filhos doando para um e não para outro. A lei pressupõe que eu queira antecipar para que na minha morte o bem volte à colação. Então, no cálculo da legítima, os bens doados em antecipação de legítima devem ser colacionados para que haja a equiparação do quinhão. Agora, se os bens são doados da chamada parte disponível, no Brasil sempre 50%, porque a legítima é fixa, e o doador declara, isso é importante, se não houver declaração, imputa-se na legítima. Se houver declaração que é da parte disponível, aqueles bens não voltam à colação, porque o doador em vida quis realmente diferenciar os filhos ou diferenciar os ascendentes, se for a colação na classe dos ascendentes. Portanto, isso tem que estar expresso no sistema brasileiro. O grande problema do sistema brasileiro, que é onde nós nos afastamos do Código de Napoleão, o Código Civil francês, os senhores sabem que é de 1804, e quando o Código Brasileiro nasceu no projeto Bevilacqua de 1899, Bevilacqua em 6 meses entregou um Código Civil pronto, depois de 22 para 99, 77 anos de projetos de Código Civil, e eu conto aos colegas europeus, principalmente, que o Brasil demorou 77 anos para ter um Código Civil depois da nossa independência. Nós seguimos a legislação portuguesa por mais tempo que os próprios portugueses, que tiveram um Código Civil em 1867, e nós só em 1917. Nós tivemos vários problemas na codificação, e o principal problema nosso, se os colegas não sabem, foi a escravatura, porque Teixeira de Freitas se negava a pôr os escravos como objeto. E ele foi destituído por isso, porque os escravocratas não deixaram o Código Civil sair se os escravos não fossem objeto. Então o Código Civil brasileiro demorou muito para sair. Bevilacqua entregou o código pronto em 6 meses. E qual era o código à época existente em 1899? Não o alemão, que é de 1900. O único era o Código Civil francês, que era o código de excelência, aliás, o único. Tinha os códigos do século XIX europeus, mas era o código base, o Código Civil francês. O que aconteceu, então? Bevilacqua fez uma opção interessante sobre as doações. Se eu dou um bem para os meus filhos e essa doação eu computo da parte disponível, a doação é válida. Premissa: doei da disponível, a doação é válida. Não invadi a legítima, a doação é válida. Se depois dessa doação válida eu vender todos os meus bens, doar todos os meus bens, doar não, vender todos os meus bens e gastar o dinheiro, quando da minha morte aquele bem não volta à colação, porque a doação foi feita no momento em que ela era possível. Eu doei da parte disponível e fiz uma doação válida. Ou seja, a alteração posterior de patrimônio não afeta a doação anteriormente realizada. Me fiz claro? A doação feita validamente naquele momento não é invalidada porque depois eu vendi tudo e fiquei sem nada. Resultado, eu posso ter legitimamente, ou seja, dentro da lei brasileira, discriminação entre os filhos. Basta que eu doe a parte disponível, que eu posso, e depois venda todos os meus bens e passeio, gasto, viajo e não deixo nada para os outros. A lei brasileira permite validamente a discriminação entre filhos. E contra isso não há remédio jurídico. Porque a lei francesa de 1804, que Bevilacqua nesse ponto se afastou, prevê, ou pelo menos previa até a reforma de 2008, que o momento para cálculo da legítima e da validade das doações é o da morte, e não do momento da doação. Portanto, se eu dou, podendo doar, mas quando morro não tenho nada, pelo sistema francês, eu poderia rever e colacionar aquela doação. Pelo sistema brasileiro, não. Você doou validamente, disse que era da disponível, o bem não é colacionável. Você cumpriu a regra legal. Você pode validamente prejudicar um filho num sistema em que a legítima e a validade da doação se calculam no momento da doação. É uma regra que causa algum espanto. Como eu tenho mais 5 minutos, eu gostaria de evoluir com um outro problema que os colegas também abordaram nos seus países. Nós temos uma sucessão por representação na classe dos descendentes. Ou seja, grau mais próximo exclui grau mais remoto. Mas se eu não tiver algum filho, e esse filho tiver filhos, os netos são chamados a herdar
por representação. E a representação na classe dos descendentes não tem limites. Eu posso ter um filho, filhos de filhos, neto de filhos, e todos vão, que é uma tradição romana, a partir da novela 118 de Justiniano. Também a nossa tradição romana não se afastou. Nós não temos representação na classe dos ascendentes. Ou seja, como disse a professora do Uruguai, nos ascendentes, grau mais próximo exclui grau mais remoto. Não há representação. E a partilha também se dá em linhas. Nesse ponto, nós também seguimos a tradição romana. Metade para a linha materna, metade para a linha paterna. O que o Brasil se distingue não é da classe dos descendentes e não é da classe dos ascendentes. Nós nos distinguimos na sucessão do cônjuge e agora do companheiro. Por quê? Porque o artigo 1829... Eu achei que já estava esgotado o tempo que eu vi o laranja lá. Não, mas temos 5 minutos ainda. O artigo 1829, ele prevê que a sucessão legítima defere-se na ordem seguinte. Primeiro, aos descendentes. Daí vem vírgula. Aos descendentes. Em concorrência com o cônjuge sobrevivente. Vírgula. O sistema sucessório brasileiro de concorrência, ele é muito simples de ser entendido. A lei é mais difícil o texto do que a regra. O nosso sistema é que quando o cônjuge ou companheiro não forem casados ou unidos estavelmente por um regime que gere comunhão de bens, vamos pensar que houve um pacto antinupcial ou um contrato de união estável de separação total de bens. O cônjuge ou companheiro, não sendo meeiros, concorrem com os descendentes. Aliás, se vocês quiserem ler 1829, os brasileiros, de uma maneira mais simples, aos descendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente, vírgula, quanto aos bens particulares. Quanto aos bens comuns, já há ameação, logo não há concorrência. É essa a regra. E a separação obrigatória, que nenhum dos colegas mencionou, que também em Portugal nós temos, aquela imposta aos maiores a partir de certa idade, no Brasil a idade é 70 anos, historicamente era 60, desde o decreto 181 de 1890, mas nós mudamos para 70 anos em 2010, a lei 13.144, a partir dessa idade de separação obrigatória, não há no Brasil concorrência com os descendentes. Tudo é dos descendentes e nada para o cônjuge, porque a lei presume que aquele casamento pode ter interesses escusos, interesses financeiros, é o chamado golpe do baú em bom português. Portanto, na hipótese de separação obrigatória, tudo para os descendentes e nada para o cônjuge. Por um preconceito legal, eu estou com a doutora Ana Carla aqui, nós debatemos em Ribeirão Preto outro dia, nós entendemos, inclusive, que a regra é inconstitucional, eu estou seguindo apenas o texto da lei nesse sentido. E, curiosamente, meus caros amigos, também no Brasil, como a professora espanhola também falou, nós temos uma reserva para o cônjuge, certo? Mas a reserva do cônjuge concorrendo com os descendentes também é fixa. Não importa a questão, quer dizer, ela importa o número de descendentes, porque ela tem uma reserva da quarta parte, ou de 1/4, o cônjuge viúva ou viúva, concorrendo com os descendentes, tem o mínimo de 25%, 1/4. É claro que se forem um filho e o cônjuge, metade e metade. 2 filhos e o cônjuge, 1/3, 1/3 e 1/3. 3 filhos e um cônjuge, 1/4, 1/4 e 1/4. A partir do 4º filho, ela tem a reserva da 4ª parte. Eu não vou entrar aqui, porque tem 5 minutos, na questão da filiação híbrida e o problema da reserva ou não da 4ª parte, se houver filhos comuns e filhos exclusivos. Isso, como disse a professora, também é tema para uma outra palestra. Para concluir, se não houver descendentes, o cônjuge concorre com os ascendentes, cônjuge e companheiro, sempre. O regime de bens não mais interessa. Ou seja, qualquer que seja o regime de bens, no Brasil, o cônjuge concorre com o ascendente. É uma superação histórica em que, no sistema antigo... Já esgotou. Então, eu vou acabar. No sistema antigo, a família estendida era mais importante que a família nuclear. Hoje, a família nuclear é mais importante que a família estendida. E a última nota, se não houver descendentes nem ascendentes, o cônjuge herda a totalidade dos bens, assim como o companheiro. Cônjuge e companheiro excluem os colaterais. Artigo 1838. Obrigado pela atenção. Desculpe ultrapassar 30 segundos. Muchísimas gracias al profesor José Fernando por este cambio, además en su ponencia tan en coherencia con el resto, que nos ha sido tan ilustrativo. Y concedo la palabra ahora al profesor Euclides Benedito de Oliveira. Thank you.
Minhas saudações aos ilustres amigos, colegas de estudos que estão aqui participando deste evento notável organizado por Paulo Lins e Silva, Ana Rappner e Cássio Sabag Namur, a quem eu agradeço não só pela organização, mas especialmente pelo honroso convite para participar. A minha saudação também aos ilustres colegas da mesa e, no nome da presidente Carmen, saúdo a todos, dizendo da minha honra em compartilhar aqui alguns ensinamentos que vocês nos trouxeram de Espanha, do Uruguai, da Argentina. Muito obrigado. E ao professor Simão, meu velho companheiro de grandes encontros e debates jurídicos, também eu externo a alegria de estar aqui ao seu lado e aprendendo com você. Estamos para falar, em últimos e poucos momentos, de alguns aspectos da lei brasileira, que é o Código Civil em vigor, de 2002, sobre os casos em que não há direito à herança, ou ela desaparece, ou ela é excluída. Ou seja, o outro lado do que mais se falou aqui, também mencionado, claro, dos casos de indignidade e desertação. Esse é o tema específico que me coube, para isso eu trouxe algumas ilustrações para a facilidade do acompanhamento. Peço ajuda técnica, enquanto não vem. Vamos falando, então, sobre esses assuntos importantes, em que, curiosamente, a pessoa pode perder o direito de herança, seja por vontade própria, ou seja, voluntariamente, seja por determinação judicial, um comando judicial, os casos de exclusão da herança por indignidade, que depende de uma sentença judicial, e também por deserdação, que depende de um testamento e também de reconhecimento judicial. Mas antes eu queria lembrar a vocês que eu estou aqui para aprender e não para ensinar, como diz Zeno Veloso, nosso grande mestre de Belém do Pará e participante de tantos outros eventos em conjunto conosco, também do IBDFAM. E ainda lembrando que o Guimarães Rosa, grande escritor brasileiro, Grandes Sertões de Veredas e tantas outras obras famosas, quando ele dizia que mestre não é quem sempre ensina, mas quem, de repente, aprende. Eu espero que nós todos, vocês e eu, possamos um pouco mais, claro, hoje, e estamos, aprender com esse debate muito importante da legislação brasileira e da legislação dos países de influência direta nossa, que são os países vizinhos na América do Sul e também, claro, os países da Europa, especialmente a Espanha, de cujos ordenamentos o Brasil tanto vivenciou. Nós tivemos no Brasil colônia as ordenações manuelinas, primeiro, do rei Dom Manuel, e durante muitos anos, quase um século, as ordenações filipinas, trazendo, portanto, influência grande do direito espanhol até o direito brasileiro, que depois culminou com a consolidação das leis civis na época do Império, depois o Código Civil, pelo colega doutor Simão, Código Civil de 1917, e agora o Código Civil de 2002, o mais recente e em vigor. Nós vamos verificar, então, por esses dispositivos do Código Civil brasileiro, que a sucessão legítima e a sucessão testamentária são os grandes vertentes do direito hereditário no Brasil. Além da sucessão legítima e da sucessão hereditária, existem, no entretanto, outras situações em que os bens se transmitem a determinadas pessoas, mas fora do eixo da lei hereditária. É o caso do direito previdenciário, do direito securitário, a previdência privada, que abrangem sucessões fora do eixo do direito hereditário, ou seja, por direito próprio. Os artigos estão aí indicados e servem como parâmetro, embora de largo conhecimento, claro, pelos brasileiros aqui presentes, também para os colegas dos países que nos acompanham. Vamos a cuidar da herança. A herança é um benefício que vem, evidentemente, em favor de quem a lei coloca como beneficiário, como
titular de direito. E aí temos a disposição legal a esclarecer quem são os sucessores e também as disposições de vontade do causante, assim que se habla, causante, o de cujos? O defunto? O falecido? O finado? O autor da herança no Brasil? Autor da herança. O personagem mais importante deste dia, ou deste horário de estudos, é exatamente este personagem que deixou bens. Deixando os bens, transmite esses bens para os seus sucessores legítimos ou testamentários. Mas nem sempre isso acontece. Como nem sempre? Eu sou herdeiro? Há quem diga, e o Simão criticou, esse direito à herança legítima por filhos que não querem, às vezes, laborar ou que ficam na eterna dependência paterna. E eu não digo só dos filhos, às vezes do cônjuge também, ou do companheiro que se escora no outro como se fosse uma previdência privada e se eternizando nesses direitos. Há situações, no entretanto, em que, embora essa seja a tônica do interesse pelos bens deixados por aquele que já não está mais aí para usufruir deles, há situações em que não há esse direito porque a pessoa é excluída da herança. Coisa triste. Afinal, a herança é sempre bem-vinda, de modo geral. No entretanto, a lei diz que a pessoa pode ou não aceitar a herança e, consequentemente, se ela não quer receber a herança, ela renuncia. E a renúncia à herança é uma forma voluntária em que não há o recebimento dos bens por um desinteresse da pessoa que seria beneficiária. Mas vamos falar dos casos de renúncia forçada, que decorrem no Brasil em duas situações: a indignidade e a deserdação. Situações dolorosas, tristes, como disse Simão ainda, não muito comuns, mas possíveis e previstos na legislação. Todo advogado certamente já fez casos em que ele elabora um testamento exatamente para deserdar determinados herdeiros. E aí a lei, então, estabelece certas causas que permitem essa deserdação. Em outros casos, independentemente de testamento, pode haver o afastamento compulsório do herdeiro por indignidade, pela prática de atos ofensivos à pessoa do causante e, por isso, sujeito a uma exclusão da herança. O caso no Brasil, muito conhecido, de uma jovem de pouco mais de 18 anos, que, juntamente com dois colegas, matou a golpes violentos o pai e a mãe no leito conjugal da sua casa, matou os dois. Evidentemente que essa moça, condenada pela justiça brasileira, perdeu o direito à herança. Curiosamente, ela dizia, durante ainda a fase de julgamento, que ia renunciar à herança, como se fosse uma boazinha que não se interessava pelos bens dos pais em favor do irmão que ela deixou também. Na verdade, ela foi declarada indigna, e este é um caso típico. A indignidade é prevista no artigo 1814, ali estão elencadas as causas, e a deserdação do 1961 e 1962 do Código Brasileiro. O que é a indignidade? Hoje fala-se muito em dignidade da pessoa humana, pois aqui estamos falando na hipótese contrária, o outro lado da medalha, o reverso, que é a indignidade, que consiste exatamente numa conduta ofensiva à pessoa do dono dos bens, do autor da herança. Ou então, a parentes, cônjuge, companheiro, ou descendentes ou ascendentes, parentes próximos, portanto. Nesses casos, o artigo 1814 diz que pode haver a declaração judicial dessa indignidade e, consequentemente, a exclusão da herança. A primeira delas, dolorosa, é essa, homicídio doloso, ou seja, homicídio voluntário, como dizia o Código Velho, aquele que é desejado, praticado com a intenção de tirar a vida, ou tentativa de homicídio, também doloso. Ou seja, exclui-se o homicídio culposo, que pode ocorrer no caso de um acidente de carro, por exemplo, por uma atuação imprudente, negligente ou imperita. Nesses casos não há exclusão, evidentemente. Mas haverá, se teve a intenção de praticar o homicídio ou tentou a prática do homicídio. Não se fala em lesão corporal grave,
não se fala em estupro ou outros crimes, sequestro, que seriam também de alta ofensa e de alto padrão de indignidade, mas não são previstos na lei como causa de indignidade, portanto, ela é restrita a essas situações. O que o Código de 2002 fez foi alargar o campo. Antes era só homicídio ou tentativa do autor da herança. Alargou-se, então, para o cônjuge, o companheiro, ou também os descendentes e os ascendentes, não colaterais. Então, se houver uma morte contra um colateral, um irmão do falecido, não haveria causa para indignidade. A outra hipótese é a calúnia, ou a denunciação caluniosa, também formulada em processo. E a terceira é a captação de vontade, ou inibição de vontade, ou desvio da vontade do testador, aquele que influencia na disposição de vontade num testamento, ou proíbe que se faça, ou destrói um testamento particular, pode, então, ser declarado indigno. Essas são as causas que o artigo 1814 elenca. O que é a indignidade? A indignidade, vimos, ofensa à pessoa ou do testador ou alguém próximo a ele, e por isso é punida. Ela significa o quê? Uma incapacidade sucessória? Não é porque a pessoa seria herdeiro, logo não é incapaz de ser herdeiro. É uma violação de ordem moral ou de ordem ética? Sim, mas mais do que isso até, mais do que isso. Na verdade, a lei estabelece como uma penalidade. É uma sanção civil grave, essa, a perda do direito à herança em vista da conduta indigna, como, portanto, uma forma de evitar também que a pessoa antecipe o seu direito de herança, já que a prática do homicídio contra o autor da herança pode, claro, abreviar o recebimento daqueles bens que ele tanto espera. E eu tive um caso em que eu entrei com ação de deserdação, porque o danado do filho passava em frente à casa do pai, numa cidade do interior, buzinando alto, e dizia: "Ô, velho safado, não morre nunca." Ele estava doente, logo foi hospitalizado, e nunca foi visitado pelo filho no hospital, nem mesmo no enterro. Está correndo um processo de deserdação. Vejam que a situação existe, sim, na prática, pode acontecer. É diferente a indignidade da ingratidão, embora muito semelhante a ela, que é prevista como uma causa para revogar doação no direito brasileiro. A doação pode ser revogada por situações muito paralelas, muito próximas, conforme prevê o artigo 555. Pode ser também que o indigno, apesar de toda a maleficência da sua conduta, seja perdoado pelo pai bondoso, pelo ascendente. Nesse caso, pode dar-se a reabilitação do indigno. Mas ela tem que ser expressa, diz a lei, através de um testamento ou de uma declaração autêntica. Não é presumida pelo só fato de receber de volta o filho pródigo, como na história bíblica, muito bonita, que o filho é recebido e perdoado. Não bastaria aqui no Brasil para afastar a causa da indignidade se ela foi praticada antes. Também o fato de deixar determinados bens para o indigno no testamento não significa perdão tácito. Ele vai receber aqueles bens, já que houve a deixa, mas não necessariamente teria havido perdão. A prova tem que ser feita em juízo, portanto, o interessado em receber os bens decorrentes da exclusão do indigno deve entrar com ação própria para obter esse reconhecimento numa sentença judicial. Pode ser a sentença criminal, evidentemente que, se houver uma sentença criminal, ela valerá também na órbita civil como prova da indignidade. E a deserdação? É parecida com a indignidade, mas tem mais causas além daquelas expostas no 1814. E elas estão no 1961 e no 1962, quando fala da exclusão dos descendentes pelos ascendentes, ou o contrário, dos ascendentes pelos descendentes. Errou o legislador brasileiro ao não mencionar no rol desses artigos o cônjuge e o companheiro? Ele é mencionado no 1961, mas não no rol das causas para a deserdação. Só fala em descendente ou em ascendente, quando deveria falar também, evidentemente, no cônjuge e agora também no companheiro, em vista da extensão dos direitos sucessórios que cabe ao companheiro desde a decisão do Supremo recente mencionada pelo Simão.
Eu queria lembrar também que a lei brasileira evoluiu bastante no ponto importante, aquela lei velha brasileira incluía dentro dessas causas de ofensa física, injúria grave, relações ilícitas e desamparo, incluía, sabe o quê? No inciso terceiro, a desonestidade da mulher que vivia na casa paterna. A mulher que vivia na casa paterna não podia ser desonesta. Ela tinha que honrar a honra, a família, a moral. E se ela não agisse assim, por exemplo, fosse muito namoradeira, tivesse uma conduta reprochável, desquitada naquele tempo, era tido como conduta desonrosa, podia até perder herança. O homem não. O homem podia fazer o que quisesse, afinal, era, evidentemente, uma distinção absurda esta, e evidentemente machista, que o código atual eliminou, em boa hora. Mas fala apenas em abandono material, e a jurisprudência tem entendido que isso significa deixar de prestar alimentos, deixar de prestar ajuda quando a pessoa esteja passando fome, o que é pouco, a meu ver. O abandono afetivo, que na Espanha se caracteriza, abandono emocional, foi dito aqui, como causa de deserdação, não é previsto no direito brasileiro e nós pregamos que deva, já que a palavra abandono, usada no Código, não pode ser estritamente de caráter patrimonial. Hoje, o abandono afetivo enseja até mesmo indenização, em alguns casos, e por isso, por que não também ser causa de deserdação? Estou aqui encerrando para lembrar que essas causas têm que ser comprovadas em ação própria, chamada ação de deserdação. Essa ação de deserdação é prevista no artigo 1965 e ela segue um rito normal, ordinário, com provas, com defesa e sentença para que se reconheça efetivamente aquela causa prevista para a declaração da perda do direito à herança por parte do herdeiro indigno e, no caso, deserdado. Último capítulo, que era relativo aos testamentos, ficou... O senhor precisa do livro? Não, precisa do... Ah, eu não ia fazer isso, eu acho que não fica bem. Muito obrigado a vocês, desculpe, eu vou saindo. Muito prazer em estar aqui. Simão está gentilmente apontando... O professor Euclides está aqui com a obra dele, que é referência no Brasil, vocês sabem disso, não há inventário e partilha que não cite Euclides de Oliveira e Sebastião Amorim, e o livro já está na 24ª edição atualizada pelo CPC. Portanto, joguem fora as edições antigas, não, guardem as edições antigas e comprem a nova. Bem, amigos, aí estão as regras, as notas principais que falamos, então, valorizando a situação da dignidade da pessoa humana, por isso o indigno é afastado do direito à herança, e também pode ser deserdado quando pratique outras ofensas de diversa natureza, segundo a lei brasileira dispõe, e também os demais países adotam, com ligeiras variações. Tudo isto deve ser levado em conta, pesado pelos advogados atuantes, pelos magistrados, pelos operadores do direito em geral, advogados, defensores, promotores, para preservar a figura importante, aquela mesma que eu mencionava no início, o autor da herança, o causante, que causou toda essa reunião nossa e esses debates, e rezando para que ele reconheça-te em paz. Obrigado.